Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este tutorial les voy a mostrar cómo realizar estos huarachitos que ven aquí, que son para bebés. Miren cómo están súper bonitos y son muy fáciles de hacer. Este zapatito mide 10 centímetros de largo. En ese tamaño les voy a enseñar a realizarlo. Vamos a empezar utilizando un gancho del número 3 y nuestro hilo del color de la base de la suela. En este caso yo estoy usando este café y vamos a hacer un nudo. A este nudo le vamos a agregar cadenas. Vamos a hacer 13 cadenas. 1, 2. Teniendo nuestras 13 cadenas ya listas, vamos a hacer una de más y vamos a empezar a trabajar sobre los puntos que hicimos. Vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos, así que llevamos 2, 3, 4 y 5. Después de estos puntos bajos, vamos a hacer puntos medios. 1, 2, 3 y listo, hacemos 3 puntos medios y luego hacemos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto, en el quinto y último punto, en lugar de hacer solamente un punto alto, dentro del mismo punto vamos a hacer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Ya tenemos nuestros 7 puntos altos y vamos a seguir, vamos a hacer los mismos puntos que hicimos aquí. Vamos con punto alto haciendo el segundo, tercero, cuarto, 1, 2, 3, 4, nos falta 1. 5, lo mismo que aquí, 5 puntos altos aquí y 5 puntos altos acá. Luego hacemos los 3 puntos medios. 1, 2 y 3. Y ahora vamos con nuestros puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y en el último punto vamos a hacer 5 puntos bajos dentro del mismo punto. 1, 2, 4 y 5. 5 puntos altos en este punto y listo. Agarramos nuestro siguiente punto. Y cadenita. Ahora ya tenemos la base del zapatito y ahora esta vuelta siguiente será de puros puntos altos. Aquí mismo hacemos nuestro punto alto y vamos a hacer un punto alto en cada punto de los que hicimos de esta forma.
un punto alto en cada punto hasta llegar al último punto, que va a ser aquí. Ya llegamos a nuestro último punto donde hicimos los 7 puntos altos dentro. Y aquí, en lugar de hacer un punto en cada punto, vamos a hacer aumentos, o sea, 2 puntos en cada punto de los 7 que hicimos. En total tiene que haber 14. Así que vamos, 2 puntos en cada punto de los 7 que hicimos. Bien, ya tenemos aquí nuestros puntos. Y ahora vamos a seguir normal haciendo un punto en cada punto hasta llegar al último, que de igual forma lo vamos a hacer con puntos dobles. Los 5 últimos puntos que hicimos vamos a hacer un punto alto en cada punto cuando lleguemos. Llegamos al último punto de los 5 y ahora vamos a hacer nuestros puntos dobles de esta forma, 2 puntos en cada punto. Ya terminamos nuestros 10 puntos, que fueron los puntos de aumento, y simplemente cerramos aquí de esta forma. Y para hacer este bordecito hacia arriba, vamos a agarrar. Y ya que cerramos, vamos a empezar haciendo aquí en cada punto, vamos a hacer un punto alto medio en cada punto, pero solamente agarrando del punto la hebra de arriba, de esta forma. 1. Así vamos a ir por toda esta suelita con punto medio, solo agarrando la hebra de la parte de arriba. Ya terminamos de hacer un punto en cada punto de estos de la parte de arriba. Y simplemente vamos a cerrar con punto deslizado. Y como ven, súper fácil. Ya tenemos nuestra parte de abajo de el zapatito de este huarachito. Ahora vamos a empezar a hacer las partes de arriba, que en este caso yo las hice en tono azul. Y con el mismo gancho de el número 3. Ahora, para hacer, vamos por partes haciendo primero estas dos tiras. La primera tira, súper fácil. Vamos a hacer lo mismo. Hacemos nudito. Y hacemos 12 puntos. 12 cadenas, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y de las 12 cadenas vamos a hacer un punto en cada cadena de las 12 que hicimos. Simplemente vamos a hacer una fila de los puntos, que en este caso son 11 puntos porque el primero no se cuenta, y la vamos a hacer de regreso. Ya tenemos los 11 puntos. Hacemos una cadena hacia arriba y ahora de regreso lo mismo. Un punto en cada punto de los 11 que tenemos. Terminamos y recuerden, con punto deslizado
terminar y ya tenemos la primer tirita que va en la parte de aquí. Ahora vamos a hacer la segunda tirita, que sería esta, y esta será lo mismo pero 16 puntos. Así que agarramos nuestro gancho y de nuevo hacemos nudito y hacemos nuestras 16 cadenitas de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y a esta le vamos a hacer un punto en cada punto dos veces, uno de ida y uno de regreso, al igual que hicimos aquí. Ya tenemos nuestra segunda tira. Y vamos a cerrar. Bien, ya tenemos nuestras dos tiras que van en la parte de enfrente. Y ahora vamos a realizar nuestra tira de la parte de en medio. Para esta tira vamos a ir haciendo igual, vamos a empezar con cadenas, pero pues les voy a explicar que primero, o sea, cómo van a ir divididos los puntos. Vamos a hacer tres cadenas que van a representar los tres puntos del inicio, y luego vamos a hacer cuatro cadenas que van a representar la parte en la que vamos a meter nuestra tira. 1, 2, 3, 4. Y luego tres cadenas más que van a representar esta parte de aquí, que es la separación entre las tiras. 1, 2, 3. Y otras cuatro cadenas, que es la entrada de la siguiente tira. 1, 2, 3, 4. Así van a ir representadas estas cadenas. Y ahora solo haremos 14 cadenas que van a representar esta fila que pasa por debajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahora vamos a hacer lo mismo de regreso. Las 14, 1, 2, 3. Ya que tenemos nuestra tira, vamos a hacer de regreso las 14 tiras que hicimos, pero en este caso las vamos a hacer de puntos medios. Así que hacemos 14 puntos medios para hacer las divisiones. Llevo 3... 4, 5, 6. Ya que tenemos nuestros 14 puntos medios, vamos a hacer 4 cadenitas al aire. Que estos, en lugar de hacer 4 puntos medios, vamos a dejar este espacio y hacemos 1, 2, 3 y 4. De esta forma. Y aquí vamos a meter haciendo nuestro punto medio. Ya tenemos aquí nuestro punto medio. Y hacemos nuestros tres puntos. Que aquí con este es el tercero. Y volvemos a hacer las cuatro cadenitas al aire. 1, 2, 3, 4.
Y ahora va nuestro punto medio, que lo vamos a hacer en el cuarto puntito y ya uno. Dos. Y tres. Y ahora, cadena hacia arriba, damos la vuelta. Y empezamos, pero esta fila ya será puntos normales. Así que vamos los primeros tres puntos que hicimos aquí. Y aquí, en vez de hacer las cuatro cadenas, vamos a hacer tres para que quede apretadito y nos vamos hasta el tercer punto de esta forma. Y aquí esta va a quedar un poquito más guanguita. Y aquí es donde va a entrar la tirita. Uno, dos y tres. Y vamos de nuevo haciendo 1, 2 y 3. Y lo metemos hasta arriba. Y ya a partir de aquí son puros puntos bajos hasta terminar la fila. Ya terminamos nuestra tira que va a ir en medio de esta este guarachito, y ahora antes de empezar a unir vamos a hacer la última tira, que es la de la parte de atrás. Igual vamos a empezar haciendo lo mismo, que es un anillo mágico, y a este anillo mágico le vamos a agregar 40 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tenemos nuestras 40 cadenas y le vamos a agregar una más. Y ahora vamos a hacer una fila de puntos bajos de esta forma, un punto en cada punto. Y esto lo vamos a hacer tres veces. Al igual que hicimos estas, vamos a hacer esta fila tres veces porque va a ser toda esta que pasa por aquí. Así que vamos a hacer un punto en cada punto durante tres filas. Bueno, ya tenemos lista la tira, que en este caso es esta. Y ahora vamos a hacer la parte de aquí abajito, y simplemente sobre esta misma tira hacemos una cadenita, y de regreso vamos a realizar 20 puntos. Recuerden que esta cadena es de 40, así que vamos a realizar solamente 20. Y ya que tenemos nuestros 20 puntos hechos, esta va a ser la parte que va a ir costurada al zapatito, y esta es la parte de la agarradera. Así que simplemente aquí vamos a dejar hilo para poder costurar esta parte de aquí. Y con eso ya tenemos todas nuestras piezas listas. Y ahora solo falta unir al zapatito. Bien, lo primero que vamos a unir será nuestra tira de medio. Así que le vamos a buscar la mitad al zapatito. Y como son tres puntos, en los tres puntos de medio, que es 1, 2, 3, aquí vamos a unir de esta forma nuestra tirita, que es la principal,
Y ya atravesamos por aquí. Y así vamos a ir uniendo. Si quieren reforzar, pues pueden pasar dos veces, una de ida y una de regreso. En este caso, pues yo sí voy a reforzar. Así que simplemente pasamos por aquí. Ya lo que queda nada más es unir, así que lo voy a ir uniendo y les voy a poner aquí el video para que ustedes vean un poquito más rápido cómo se va a unir todo. Bueno amigos, antes de unir esta parte de aquí, ya la uní y simplemente la vamos a pasar por aquí adentro de nuestra tira de esta forma. Como ven, súper fácil y simplemente eso es todo y se va a unir de este lado al igual que esta parte de aquí. Se pasa igual por en medio, esta tirita queda arriba y así se van a unir las dos. Bueno, aquí ya terminé de costurar la parte de atrás y aquí lo que vamos a hacer será pasarla por debajo y esto dar la vuelta de esta manera. Y ya sea que lo peguen o lo costuren en la parte de aquí atrás, como pueden ver aquí yo lo pegué, entonces vamos a pegarlo aquí. Nada más vamos a hacer el nudito bien para que no se deshaga y le vamos a poner silicón a esta parte. Le ponemos silicón y la pasamos por aquí. 3, 4, 5. Y la pasamos y pegamos. De esta forma. Ya solamente falta para terminar, como pueden ver, el botoncito que vamos a costurar directamente aquí para poder meter aquí el brochecito, el botoncito, que es esta parte de aquí, y listo, terminamos. Así que voy a costurar el botoncito y como pueden ver ya quedó listo nuestros huarachitos. Miren, ya están listos. Quedan de esta forma. Recuerden que el tamaño de esos huarachitos es de 10 centímetros. Y así se ve. Tengo otro video donde muestro otro tipo de zapatito. Se los voy a dejar aquí en la parte de arribita y al final del canal para que puedan ver el otro modelo.
Pero miren estos qué tal quedan. Así que eso es todo por el video y nos vemos en el siguiente. Espero que les haya gustado mucho y les sirva ese tutorial. No se olviden de suscribirse al canal, regalarme un like y compartir para seguir viendo los tutoriales que seguiré subiendo. Nos vemos.